Me alegra que hayas llamado. Tenía la esperanza de que entraras en razón. Supongo que estás listo para hablar del encargo. Claro, vamos a vernos. Te envío la dirección. Hasta luego. ¿Es usted V? Por favor, suba al vehículo. Vale. Hola, V. Soy Jefferson Perales. Ya hablaste con mi esposa Elizabeth. Un placer, señor Perales. ¿Señora Perales? Acertaste otra vez, Liz. Mi esposa sabe leer muy bien a la gente. Ella dijo que funcionaría. Y ahora veo por qué. Bueno, ¿qué me contáis? Carter, vámonos. ¿Elizabeth? Bien. Como sabrás, el alcalde Lucius Rhine falleció hace poco. Queremos averiguar cómo y por qué. Cualquier cosa relevante. Ha salido en las noticias. Para no hacerlo. Esas son las historias de las que los medios viven durante semanas. Cierto. ¿Creéis que se han dejado algo? Tenemos razones para pensarlo, sí. Que yo sepa, el caso ya está cerrado.
Así es. Y la policía lo achacó a causas naturales. Ryan falleció en casa por culpa de un fallo en su cardioimplante. Pero el ataque del ciberpsicópata ocurrido en el ayuntamiento unos días antes nos genera dudas. Según la policía, no guardaba relación alguna. Vuestras sospechas no tendrán algo que ver con las próximas elecciones, ¿verdad? Claro que sí. Si Lucius Ryan fue asesinado, queremos y necesitamos saberlo. ¿Qué os hace pensar que la pasma se equivocó? ¿Tenéis pruebas? Poco antes de que Rain muriera, hizo recortes en el cuerpo de policía. Tal vez se labrara algún enemigo. En cualquier caso, tenemos una neuro del ataque. Nuestro jefe de seguridad la revisó, pero no halló nada anormal dentro de lo que cabe. Hace falta un editor de los buenos. Son imágenes en bruto. Debemos regresar la neurodanza hoy mismo. Muchas personas se meterán en muchos problemas. Si accedes a ayudar, puedes verla ahorita mismo. ¿De dónde la sacasteis? Rain iba a ser una aparición pública. Grabar neuros de eventos así es procedimiento de rutina. Tras el ataque, la policía de Night City confiscó la grabación como evidencia. Tuvimos que mover muchos hilos para conseguirla. Está bien, veré qué puedo hacer. Excelente. Estaremos conformes con cualquier hallazgo que ayude a esclarecer el asunto o a disipar dudas. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Lo que yo me pregunto es ¿qué haces tú aquí? ¿No compartimos cerebro? Y esta vez, nada de ir grabando culos. No apartes la vista del alcalde. Esto es propiedad del ayuntamiento. Procura que dé esa impresión. Espere. Por favor, aguarde. Quédese justo ahí. Riverguard, policía de Night City. Es policía. ¿Lo dejo pasar? Que espere. Es importante. He de hablar con el jefe de seguridad del alcalde. Después de la rueda de prensa. Y esta vez, nada de ir grabando culos. No apartes la vista del alcalde. Esto es propiedad del ayuntamiento. Procura que dé esa impresión. Es la segunda rueda de prensa en 3 días. No sé por qué hace falta tanta parafernalia. Y por eso el alcalde soy yo y no tú. Ahora mismo necesitamos la publicidad. Intentas abarcar demasiado. Ya descansaré esta noche. ¿Mi habitación en el Red Queen's Range está lista? Por supuesto. Muy bien, déjame. ¿Red Queen's Range? ¿Algún recuerdo intersináptico? Sí, el de una inglesita empolvada con pelucón gritando ¡que le corten la cabeza! Tampoco te vas a morir si dices que no lo sabes. He de ensayar. Ya
más. Es la segunda rueda de prensa en tres días. No sé por qué hace falta tanta parafernalia. Y por eso la da los Sheropi. Ahí la no sé por qué propios. ¿Quién es el tal Holt? Ni zorra. Esos payasos son todos iguales. Sé por qué hace falta tanta parafernalia. Y por eso la traigo yo. Voy a ensayar. Se fueron a escasos segundos del ataque. Parece adrede. Como si lo hubieran planeado. O eso, o el psicópata vio la oportunidad y la aprovechó. Tampoco te rayes. ¿Pasar? Es importante. He de hablar con el jefe de seguridad del alcalde. Después de la rueda de prensa. El poli quería decirles algo a los de seguridad. Apuesto a que estaba ahí para lamerle el culo a Rain. Hacer la rueda de prensa. Hacer la rueda de hogares de Uchen. La seguridad del alcalde. Después de la rueda de prensa. Podría cromar a media ciudad con lo que llevaba puesto. Y eso habrá hecho. Su cuerpo desapareció de la morgue sin dejar rastro. Y el cerdo de turno se habrá pagado un nuevo buga y un traje feo de cojones. ¿Lo sabes o ya estás con otra de tus paridas? Cuando ves las cosas que yo he visto, no hace falta saber para saber. La peña es igual en todas partes. Vale, lo tomaré como una parida. Esa canción no me suena. ¿Canción? La que tararea. Hombre, tanto como canción. Se ve que le mola. La de prensa. El terminal se colgó en cuanto cruzó la puerta. No pudo ser un accidente. Bah, hay casualidades más raras. ¿Cómo cuál? Como tirarte a una chati y en la misma noche a su hermana. Todo para descubrir que las dos eran monjas.
¿De verdad te ha pasado eso? Nah, pero podría. Vaya, vaya, vaya. ¿Viste algo sospechoso? Lo que sea. ¿O estamos paranoicos? No quiero precipitarme. Es una pista muy pobre. Aún es pronto para mojarme. Claro, por supuesto. ¿Alguna pregunta de momento? El Red Queen's Race. ¿Qué es? Ni idea. No me suena, lo siento. ¿Quién es Colt? El adjunto de Rain y también su perro guardián. Ahora se postula en su lugar. ¿Por qué celebraron la rueda de prensa? No había un motivo en concreto. A Rain le gustaba oírse hablar y verse en la televisión. Va por ahí. Si no mal recuerdo, la excusa esta vez era el descenso de la tasa de delitos violentos en Night City. Rain quiso publicitarlo. ¿Descenso, dices? Rain estableció que Pacific es un distrito independiente, así que sus estadísticas ya no contaban. ¡Qué pillo! El poli que salvó a Rain, ¿qué sabéis de él? El detective River Ward. Es un buen tipo, trabajamos juntos en algunos casos. Si quieres hablar con él, te pondré en contacto. ¿Los seguratas del alcalde son polis? No, Colt los eligió personalmente a sueldo de una corpo. Pero algunos son expolicías. ¿Hay alguien más, aparte del personal de Rain, con acceso al terminal? Solo la policía de Night City. Joder, qué oportuno fue Ward. No sé si tuvo una potra tremenda o una fuente del copón. Lo quedaría por un poco de ambas. Bien dicho. Te estoy enviando sus datos. Avísanos si necesitas algo más. Te ayudaremos. Thank you.